Muy buenos días. En nombre de la fraternidad del corazón de Amatista, su hermano Miguel Arturo os da la más cordial bienvenida al santuario del corazón de Amatista para nuestra meditación y aplicación del fuego sagrado, el fuego sagrado espiritual, que no es otra cosa más que la sustancia divina de la cual estamos hechos todos, toda corriente de vida perteneciente a este planeta Tierra, correspondiente al día 2 de agosto de 2022, martes de rayo rosa de amor divino puro, gratitud, adoración a Dios, servicio impersonal o caridad. Vamos a disponernos, pues, a recibir desde el gran sol central estas magníficas corrientes de luz provenientes del mismísimo corazón del gran sol central de Dios, fuente divina de toda conciencia, de todo espíritu, de toda forma, materia, de toda energía. Nos disponemos, pues, a silenciar la mente, comenzando por relajar el cuerpo físico, nuestros brazos, nuestras piernas, tomando una posición cómoda y que procure mantener la espalda, la columna vertebral lo más derecha posible sin esforzarse. Relajamos nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo etérico, lo visualizamos lleno de luz, recibiendo desde este instante la iluminación que desciende desde nuestra magna presencia de Dios, I am, yo soy. Nuestro cuerpo etérico se purifica y queda bañado en una luz líquida, blanca, resplandeciente, purificándose. En este momento ya no somos la personalidad ni el cuerpo físico, somos ese cuerpo etérico que está limpiando toda huella karmática de vidas pasadas y de errores cometidos en la presente. Ahora este cuerpo etérico brilla como un sol del mediodía, como miles de soles del mediodía, y cada vez se eleva más hacia su magna presencia de Dios, I am, yo soy, tomando en primer lugar el patrón del santo ser crístico. Silenciamos nuestro cuerpo mental de manera que nuestro cuerpo mental entra al gran silencio del gran sol central, el sol detrás de nuestro sol físico. El mar y el océano del que está compuesto nuestro cuerpo emocional es un río tranquilo, sereno y apacible, un río de luz rosa, líquida, apacibles ondas de agua, de rayo rosa de amor divino puro, se derraman a través de nuestro cuerpo emocional. Somos, I am, yo soy, únicamente amor. Empezamos con la respiración rítmica, vamos a dar tres
respiraciones. En cinco movimientos, cada respiración, inhalación, retención en el abdomen bajo, la expansión kundalini hacia arriba, hacia la cabeza, hacia la parte alta de los pulmones, la exhalación y finalmente la proyección, que consiste en permanecer sin aire antes de la siguiente respiración. Cada movimiento debe realizarse durante la cuenta de 8 pulsaciones o latidos del corazón. En caso de sentir algún esfuerzo, puede reducirse a 4 pulsaciones o latidos del corazón, dependiendo de lo ejercitado que cada uno se encuentre en la respiración. Lo importante es ir tomando este ritmo de la respiración y sostenerlo durante todo el tiempo de la meditación, y así poco a poco también que esta se convierta en nuestra respiración habitual. Primera respiración. Segunda respiración. Tercera respiración. Bien, pues comenzamos con nuestra sesión de decretos, comenzando con los decretos introductorios, la salutación, los decretos generales de todos los días, el decreto del corazón de amatista, el momento de la petición grupal, la petición individual y finalmente los decretos y o enseñanza de el rayo rosa. Comenzamos.
Amada magna, victoriosa y poderosa presencia de Dios, I am, yo soy dentro de mí, santo ser crístico propio y de toda la humanidad, I am, yo soy llamándoos a la acción. Amado Arcángel Miguel, amado Arcángel Jofiel, amado Arcángel Chamuel, amado Arcángel Gabriel, amado Arcángel Rafael, amado Arcángel Uriel, amado Arcángel Zadkiel, amada Arcangelina Santa Matista, amada Arcangelina Caridad, vengan, 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 enciendan en mí y en todos mis hermanos el fuego sagrado del corazón del gran, gran Sol Central. Amado Maestro Ascendido Jesús el Cristo, amado Maestro Ascendido San Germán, amada Maestra Ascendida Madre María de Jesús, amado Maestra Ascendida Lady Nada, amada Maestra Ascendida María Magdalena, amado Maestro Ascendido Juan el Discípulo Amado, amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano, amada Maestra Ascendida Lady Rowena, os amo, os bendigo y os doy gracias por su gran servicio a mí y a toda la humanidad. Yo os invoco a presentarse en este santuario del corazón de Amatista. Ahora, fuego violeta, divino amor, llamea en este mi corazón. Misericordia verdadera tú eres siempre, manténme en armonía contigo eternamente. Fuego violeta, divino amor, llamea en este mi corazón. Misericordia verdadera tú eres siempre, manténme en armonía contigo eternamente. Fuego violeta, divino amor, llamea en este mi corazón. Misericordia verdadera tú eres siempre, manténme en armonía contigo eternamente. I am, yo soy luz, tu Cristo en mí, libera mi mente ahora y por siempre. Fuego violeta, brilla aquí, entra en lo profundo de esta mi mente. Dios que me das el pan de cada día con fuego violeta, mi cabeza llena, que tu bello resplandor celestial haga de mi mente una mente de luz. Ay, amigo, soy luz, tu Cristo en mí, libera mi mente ahora y por siempre. Fuego violeta, brilla aquí, entra en lo profundo de esta mi mente. Dios que me das el pan de cada día con fuego violeta, mi cabeza llena, que tu bello resplandor celestial haga de mi mente una mente de luz. Ay, amigo, soy luz, tu Cristo en mí, libera mi mente ahora y por siempre. Fuego violeta, brilla aquí, entra en lo profundo de esta mi mente. Dios que me das el pan de cada día con fuego violeta, mi cabeza llena, que tu bello resplandor celestial haga de mi mente una mente de luz. I am, yo soy la mano de Dios en acción, logrando la victoria todos los días. Para mi alma pura es una gran satisfacción seguir el sendero de la vía media. I am, yo soy la mano de Dios en acción, logrando la victoria todos los días. Para mi alma pura es una gran satisfacción seguir el sendero de la vía media. I am, yo soy la mano de Dios en acción, logrando la victoria todos los días. Para mi alma pura es una gran satisfacción seguir el sendero de la vía media. Amada y radiante presencia, I am, yo soy, séllame ahora en tu tubo de luz, de llama brillante, maestra ascendida, ahora invocada en el nombre de Dios, que mantenga libre mi templo aquí de toda discordia enviada a mí. I am, yo soy quien invoca el fuego violeta para que arda y transmute todo deseo, persistiendo en nombre de la libertad hasta que yo me una a la llama violeta. Amada y radiante presencia, I am, yo soy, séllame ahora en tu tubo de luz, de llama brillante, maestra ascendida, ahora invocada en el nombre de Dios, que mantenga libre mi templo aquí de toda discordia enviada a mí. I am, yo soy quien invoca el fuego violeta para que arda y transmute todo deseo, persistiendo en nombre de la libertad hasta que yo me una a la llama violeta. Amada y radiante presencia, I am, yo soy, séllame ahora en tu tubo de luz, de llama brillante, maestra ascendida, ahora invocada en el nombre de Dios, que mantenga libre mi templo aquí de toda discordia enviada a mí. I am, yo soy, quien invoca el fuego violeta para que arda y transmute todo deseo, persistiendo en nombre de la libertad hasta que yo me una a la llama violeta.
Ay, Dios, oye el perdona que actuando, arrojando las dudas y los temores, la victoria cósmica despliega sus alas, liberando por siempre a todos los hombres. Ay, Dios, hoy quien invoca con pleno poder en todo momento la ley del perdón a toda vida y en todo lugar, inundo con la gracia del perdón. Ay, Dios, soy el perdona que actuando, arrojando las dudas y los temores, la victoria cósmica despliega sus alas, liberando por siempre a todos los hombres. Ay, Dios, soy quien invoca con pleno poder en todo momento la ley del perdón, a toda vida y en todo lugar, inundo con la gracia del perdón. Ay, Dios, soy el perdona que actuando, arrojando las dudas y los temores, la victoria cósmica despliega sus alas, liberando por siempre a todos los hombres. Ay, Dios, soy quien invoca con pleno poder en todo momento la ley del perdón, a toda vida y en todo lugar, inundo con la gracia del perdón. Libre, ay, yo soy de duda y temor, desechando la miseria y toda la pobreza, sabiendo ahora que la buena provisión proviene de los reinos celestiales del Señor. Ay, yo soy la mano de la fortuna de Dios, derramando sobre el mundo los tesoros de la luz, recibiendo ahora la abundancia plena, las necesidades de mi vida quedan satisfechas. Libre, ay, Dios, soy de duda y temor, desechando la miseria y toda la pobreza, sabiendo ahora que la buena provisión proviene de los reinos celestiales del Señor. Ay, Dios, soy la mano de la fortuna de Dios, derramando sobre el mundo los tesoros de la luz, recibiendo ahora la abundancia plena, las necesidades de mi vida quedan satisfechas. Libre, ay, Dios, soy de duda y temor, desechando la miseria y toda la pobreza, sabiendo ahora que la buena provisión proviene de los reinos celestiales del Señor. Ay, Dios, soy la mano de la fortuna de Dios, derramando sobre el mundo los tesoros de la luz, recibiendo ahora la abundancia plena, las necesidades de mi vida quedan satisfechas. Vida de dirección divina, ay, yo soy, enciende en mí tu luz de la verdad, concentra aquí la perfección de Dios, libérame de toda la discordia ya, guárdame siempre muy bien anclado en toda la justicia de tu plan sagrado, ay, yo soy la presencia de la perfección, viviendo en el hombre la vida de Dios. Vida de dirección divina, ay, yo soy, enciende en mí tu luz de la verdad, concentra aquí la perfección de Dios, libérame de toda la discordia ya, guárdame siempre muy bien anclado en toda la justicia de tu plan sagrado, ay, yo soy la presencia de la perfección, viviendo en el hombre la vida de Dios. Vida de dirección divina, ay, yo soy, enciende en mí tu luz de la verdad, concentra aquí la perfección de Dios, libérame de toda la discordia ya. Guárdame siempre muy bien anclado en toda la justicia de tu plan sagrado. Ay, yo soy la presencia de la perfección, viviendo en el hombre la vida de Dios. Ay, yo soy quien transforma todas mis prendas, cambiando las viejas por el nuevo día, con el sol radiante del entendimiento por todo el camino. Ay, yo soy el que brilla. Ay, yo soy luz por dentro, por fuera. Ay, yo soy luz por todas partes. Lléname, sáname, glorifícame, séllame, libérame, purifícame, hasta que así transfigurado todos me describan. Ay, yo soy quien brilla como el hijo. Ay, yo soy quien brilla como el sol. Ay, yo soy quien transforma todas mis prendas, cambiando las viejas por el nuevo día, con el sol radiante del entendimiento por todo el camino. Ay, yo soy el que brilla. Ay, yo soy luz por dentro, por fuera. Ay, yo soy luz por todas partes. Lléname, sáname, glorifícame, séllame, libérame, purifícame, hasta que así transfigurado todos me describan. Ay, yo soy quien brilla como el hijo. Ay, yo soy quien brilla como el sol. Ay, yo soy quien transforma todas mis prendas, cambiando las viejas por el nuevo día, con el sol radiante del entendimiento por todo el camino. Ay, yo soy el que brilla. Ay, yo soy luz por dentro, por fuera. Ay, yo soy luz por todas partes.
Lléname, sáname, glorifícame, séllame, libérame, purifícame, hasta que así transfigurado todos me describan. I am yo soy quien brilla como el hijo, I am yo soy quien brilla como el sol. I am yo soy la llama de la resurrección, destellando la pura luz de Dios. I am yo soy quien eleva cada átomo ahora, I am yo soy liberado de todas las sombras. I am yo soy la luz de la presencia divina, I am yo soy por siempre libre en mi vida. La preciosa llama de la vida eterna se eleva ahora hacia la victoria. I am yo soy la llama de la resurrección, destellando la pura luz de Dios. I am yo soy quien eleva cada átomo ahora, I am yo soy liberado de todas las sombras. I am yo soy la luz de la presencia divina, I am yo soy por siempre libre en mi vida. La preciosa llama de la vida eterna se eleva ahora hacia la victoria. I am yo soy la llama de la resurrección, destellando la pura luz de Dios. I am yo soy quien eleva cada átomo ahora, I am yo soy liberado de todas las sombras. I am yo soy la luz de la presencia divina, I am yo soy por siempre libre en mi vida. La preciosa llama de la vida eterna se eleva ahora hacia la victoria. I am yo soy la luz de la ascensión, fluye libre la victoria aquí, todo lo bueno ganado al fin por toda la eternidad. I am yo soy luz, desvanecido todo peso en el aire, ahora me elevo. Con el pleno poder de Dios en el cielo, mi canto de alabanza a todos expreso. Salve, I am yo soy el Cristo viviente, un ser de amor por siempre. Ascendido ahora con el poder de Dios, I am yo soy un sol resplandeciente. I am yo soy la luz de la ascensión, fluye libre la victoria aquí, todo lo bueno ganado al fin por toda la eternidad. I am yo soy luz, desvanecido todo peso en el aire, ahora me elevo con el pleno poder de Dios en el cielo, mi canto de alabanza a todos expreso. Salve, I am yo soy el Cristo viviente, un ser de amor por siempre, ascendido ahora con el poder de Dios. I am yo soy un sol resplandeciente. I am yo soy la luz de la ascensión, fluye libre la victoria aquí, todo lo bueno ganado al fin por toda la eternidad. I am yo soy luz, desvanecido todo peso en el aire, ahora me elevo con el pleno poder de Dios en el cielo, mi canto de alabanza a todos expreso. Salve, I am yo soy el Cristo viviente, un ser de amor por siempre, ascendido ahora con el poder de Dios. I am yo soy un sol resplandeciente. Oh, mi constante y amorosa presencia, I am yo soy tú, luz de Dios sobre mí, cuyo resplandor forma un círculo de fuego ante mí para alumbrar mi camino. I am yo soy quien te invoca con plena fe para que coloques desde mi propia poderosa presencia divina. I am yo soy un gran pilar de luz alrededor de mí ahora mismo. Manténlo intacto a cada momento que pase, manifestándose como una lluvia reluciente de la bella luz de Dios a través de la cual nada humano puede jamás pasar. Dirige al interior de este bello círculo eléctrico de energía cargada divinamente una rápida oleada del fuego violeta de la clemente y transmutadora llama de la libertad. Haz que la energía siempre en expansión de esta llama proyectada hacia abajo al campo energético de mis energías humanas convierta completamente toda condición negativa en la polaridad positiva de mi gran ser divino. Que la magia de su misericordia purifique con luz mi mundo de tal manera que todos aquellos con los que entre en contacto sean siempre bendecidos con la fragancia de violetas desde el mismo corazón de Dios, en memoria del bienaventurado del amanecer en el que toda
discordia, causa, efecto, registro y memoria sea convertida para siempre en la victoria de la luz y la paz del Jesucristo ascendido. I am Dios, soy quien acepta ahora constantemente el poder y la manifestación plenas de este fía de luz y quien lo invoca para que entre en acción instantánea por mi libre albedrío otorgado por Dios y por el poder de acelerar ilimitadamente esta sagrada misión de ayuda proveniente del mismo corazón de Dios, hasta que todos los hombres hayan ascendido y sean libres en Dios, en la luz, que nunca, 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 nunca fallan. Amado ascendido Maestro San Germán, amado Arcángel Zadkiel, amada Arcangelina Santa Matista, Elohim Arturo y todos los que desempeñan un servicio en el séptimo rayo, os amo, os bendigo y os doy gracias por su gran servicio a mí y a toda la humanidad. En el nombre de la presencia de Dios que I am, yo soy, y por el poder magnético del fuego sagrado investido en mí, como sacerdote de la orden de Zadkiel, hago esta invocación. Ángeles del fuego violeta, ángeles del fuego violeta, ángeles del fuego violeta, vengan, 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 mantengan encendido el fuego de la liberación por amor, mantengan encendido el fuego de la liberación por amor, mantengan encendido el fuego de la liberación por amor. A través de mi aura y mis sentimientos, mi cerebro y mi mundo mental, mi cuerpo etérico, cada célula de mi cuerpo físico, mi hogar, mis negocios, mis finanzas y todos mis asuntos, y háganlo por toda vida sobre el planeta hasta que toda creación humana, su causa y su núcleo sean disueltos y transmutados en pureza y perfección, y que nuestro planeta se convierta realmente en la santa estrella de la libertad. Os agradezco su respuesta a este llamado de mi corazón, pues el fuego violeta del amor libertador no falla jamás, el fuego violeta del amor libertador no falla jamás, el fuego violeta del amor libertador no falla jamás en producir pureza y perfección. Y I am, yo soy fuego violeta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de la Madre Divina, yo decreto, I am, yo soy Santa Amatista, I am, yo soy el corazón de Amatista, I am, yo soy el corazón de Amatista, I am, yo soy el corazón de Amatista. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, por la llama de la Madre en la bendita María, I am, yo soy el corazón de Amatista, I am, yo soy el corazón de Amatista, I am, yo soy el corazón de Amatista, todo lo puedo en Cristo, todo me es posible en Dios, puedo vencer y venceré. I am, yo soy el corazón de Amatista, superaré en este día todo obstáculo a la vida abundante manifestada en mí por medio de la palabra viviente que es mi ser crístico. I am, yo soy el corazón de Amatista, doy mi vida sin reservas a Dios Todopoderoso, porque con la Arcangelina Santa Amatista, I am, yo soy el corazón de Amatista, I am, yo soy el corazón del Cristo, transmutando toda energía discordante en luz, paz y armonía, puedo vencer. I am, yo soy el corazón de Amatista, por la autoridad de Alfa y Omega, este mantra rodeará la tierra, saldrá en el nombre de Alfa y Omega, saldrá en el nombre de Godfrey Ray King,
Nuestro corazón, voz, alma y determinación divina hacia la pureza quedarán grabados en esta civilización. Nadie la hará retroceder, nadie la distorsionará de ninguna forma. Oh luz de la victoria, oh luz de la presencia viviente del fuego sagrado, yo digo victoria hasta que todos hayamos ascendido en la luz y seamos libres. Victoria, victoria, victoria. I am yo, soy el corazón de amatista, convoco a las legiones de los siete arcángeles para la acción protectora de la luz por los siglos de los siglos. I am yo, soy el corazón de amatista en el nombre del arcángel Miguel. I am yo, soy el corazón de amatista en el nombre del arcángel Miguel. I am yo, soy el corazón de amatista en el nombre del arcángel Miguel. Monto la guardia por la juventud del mundo para defenderla de los enemigos que son las adicciones, la cultura de la muerte, el suicidio y toda perversión del fuego sagrado de la Madre Divina. I am yo, soy el corazón de amatista. I am yo, soy el corazón de amatista. I am yo, soy el corazón de amatista. En el nombre de la Santa Trinidad nos hacemos cargo de este mundo porque aún nos quedan otros mundos que conquistar. En el nombre, poder y autoridad de la presencia de Dios, I am yo soy dentro de mi corazón, te invoco, amado Arcángel Miguel, y a todas tus legiones de protección para que me envuelvan ahora en su armadura de llama azul, y cárguenla con su pleno poder cósmico de fe iluminada, protección invencible y gracia divina, fortalezcan e intensifiquen sus poderes de protección alrededor de mi aura y mis sentimientos, alrededor de cada ser de este mundo. Protégenos, protégenos, protégenos por el relámpago de tu amor. Protégenos, protégenos, protégenos por tu gran ser en las alturas. Protégenos, protégenos, protégenos por tu poder secreto de luz. Protégenos, protégenos, protégenos por tu gran y glorioso poder. Y séllanos a salvo por siempre en tu corazón de amatista de luz violeta. Invencible protección de la luz, I am yo soy. Invencible protección de la luz, yo ordeno. Invencible protección de la luz. Es mía cada día, invencible protección de la luz, gobierna siempre a través de mí. Y con plena fe acepto conscientemente que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste. Y con plena fe acepto conscientemente que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste. Y con plena fe acepto conscientemente que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste. Aquí y ahora mismo con pleno poder eternamente sostenido, omnipotentemente activo, siempre expandiéndose y abarcando al mundo hasta que todos hayan ascendido completamente en la luz y sean libres. Amado I am, yo soy, amado I am, yo soy, amado I am. Yo soy.
Amada Magna Victoriosa y por siempre todopoderosa presencia de Dios, I am, yo soy dentro de mí, santo ser crístico propio mío y de toda la humanidad y de toda la fraternidad del santuario del corazón de Amatista, os damos gracias por este nuevo día y por esta nueva oportunidad de seguir cursando las lecciones, las que no aprendimos anteriormente y las que nos tocan por aprender en esta encarnación. Gracias, gracias, gracias por el amor que has descargado en nuestros corazones y que se está irradiando en este momento a todo electrón, a toda materia, a todo átomo, a todo ser viviente, a toda corriente de vida perteneciente a las evoluciones de esta dulce tierra. Vamos a comenzar nuestros decretos grupales, comenzando por nuestro decreto para la protección, para el santuario del corazón de Amatista y la fraternidad del santuario del corazón de Amatista, junto con sus sacerdotes y sacerdotisas del fuego sagrado de la orden del arcángel Zadkiel. Oh Dios, I am, yo soy, I am, yo soy, I am, yo soy fiel a ti. Mi propia amada presencia, I am, yo soy, santos seres crísticos de toda la humanidad, grandes huestes de maestros ascendidos, amado Jesús, Señor Mahachohan, San Germán, Nada y el gran director divino, os llamamos pidiendo invencible protección del Cristo cósmico, del rayo de la espada de llama azul, del relámpago del azul del gran sol central, de los ángeles del relámpago azul, de la espada de llama azul del amado arcángel Miguel, y pedimos la plena protección de toda la gran hermandad blanca en, a través y alrededor de todos los que estén conectados con cualquier manera, de cualquier manera, con la fraternidad del santuario del corazón de Amatista, el retiro interno y todos los centros de enseñanza y grupos de estudio del santuario del corazón de Amatista, nuestros amados mensajeros, su familia y el personal, todos los sacerdotes y sacerdotisas del fuego sagrado de la orden del arcángel Zadkiel, todos los benefactores, padrinos y madrinas que envían sus donativos como ofrendas a este altar del santuario del corazón de Amatista, a todos los hermanos y hermanas, miembros de la fraternidad que también envían sus donativos, bendícelos y multiplica este dinero que ellos gastan en este servicio y devuélveselos multiplicado por el poder del 3x3 y bajo la ley del 10,000 por 10,000, 10,000 veces, 10,000 veces multiplicado en bienes materiales y espirituales. Gracias, porque estos donativos, amado Padre, Madre Celestial, nos permiten continuar. Gracias por la provisión de estos donativos. Bendice y haz que tu luz bendita, tu luz transmutadora, que todo lo convierte en paz, armonía, perfección, abundancia y amor divino puro, descienda en nuestros benefactores, padrinos y madrinas, a todos los que nos envían sus donativos. Estudiantes y siervos del Dios Altísimo por los siglos de los siglos, llamamos también a la amada Porcia, amada de la Diosa de la justicia, para que entre en acción ahora, para despojarnos de toda duda y temor, despojarnos de toda duda y temor, despojarnos de toda duda y temor, y dar justicia divina a toda la humanidad. I am, yo soy justicia, I am, yo soy justicia, I am, yo soy justicia, en acción cósmica en todo lugar de la tierra. Invocamos la ley del perdón de los maestros ascendidos para toda la humanidad y para aquellos que quieran ser instrumentos para perjudicar esta actividad. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Dios, ilumina, ilumina, ilumina ahora a todos los hombres con sabiduría divina en todo lo que piensen, vean, sientan, sigan o hagan.
Dirige el rayo del relámpago azul a todos los instrumentos de la fuerza siniestra y declara en el nombre de Dios, I am yo soy. No tenéis ningún poder, no tenéis ningún poder, no tenéis ningún poder. Dios Todopoderoso es el único poder que puede actuar. Dios Todopoderoso es el único poder que puede actuar. Dios Todopoderoso es el único poder que puede actuar. I am yo soy, I am yo soy, I am yo soy. El amor divino en acción en todas partes, manteniendo a toda la vida en la llama inmortal de la perfección. Amado I am yo soy, 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 amado I am yo soy. Y con plena fe acepto conscientemente que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste. Y con plena fe acepto conscientemente que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste. Y con plena fe acepto conscientemente que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste. Aquí y ahora mismo con pleno poder eternamente sostenido, omnipotentemente activo, siempre expandiéndose y abarcando al mundo hasta que todos hayamos ascendido en la luz y seamos libres. Amado I am yo soy, amado I am yo soy, amado I am yo soy. Amado Padre, Madre Celestial, tenemos también otro decreto grupal. ¿Alguno de los queridos pilares que me escriba el nombre, por favor, del Señor por el cual vamos a dirigir el decreto grupal? Por favor. Alfredo, gracias Rocío Angelina, gracias. Amado Padre, Madre Celestial, te pedimos que dirijas las corrientes luminosas de tu amor en el ser y los siete cuerpos, los cuatro cuerpos inferiores del hermano Alfredo. Restituye su tubo de luz de protección, restituye su pilar de llama violeta transmutadora, restituye su cinturón de protección y su círculo electrónico no pase. Envuélvelo hoy, amada Lady Rowena. Amada Lady Nada, diosa del amor, envuélvelo en un círculo de rayo rosa de amor divino puro y el santuario, la fraternidad, junto con sus sacerdotes y sacerdotisas, pilares del santuario del corazón de Amatista. Creamos en este momento, manifestamos en este momento un círculo de rayo rosa de amor divino con el cual envolvemos al hermano Alfredo y a todos sus familiares que lo rodean. I am, yo soy la perfección
en el mundo de sentimientos y pensamientos del hermano Alfredo. I am, yo soy la perfección en el mundo de pensamientos y sentimientos del hermano Alfredo. I am, yo soy la perfección en el mundo de pensamientos y sentimientos del hermano Alfredo. También queremos dirigir, amado Padre, Madre Celestial, amada presencia de Dios, I am, yo soy, mi amada presencia y la llamada presencia de todos en este momento. Solo habemos una sola presencia, la de cada uno, pero amalgamada en una presencia gigantesca. Son las presencias de Dios individualizado que se unen a través del amor cohesivo puro del rayo rosa. Y dirigimos también la energía generada en esta sesión de decretos a nuestra hermana del santuario, Gaby Limón. Vaya para ti también, nuestra querida hermana Gaby Limón, para ti y para tu familia. Bien, estos son nuestros decretos grupales. Por favor, ahora escriban en los comentarios sus decretos individuales. Yo también voy a hacer una flor de loto un ratito aquí para también hacer mis peticiones individuales, porque yo tengo peticiones individuales también, pero yo no tengo padrinos ni madrinas, yo tengo que arreglármela solo. Gracias.
Bien, pues hoy tenemos un maravilloso, esos dos que se fueron, que regresen ahora mismo. Ah, no crean que no me doy cuenta. Hoy tenemos un maravilloso, mágico, amoroso, martes de amor divino puro, de gratitud, de adoración a Dios. Hoy el amor, que es el poder cohesivo del universo, se expande y se expande. Esos tres que se fueron ahora, ya son cinco, muy bien, ya regresó uno. Esos cuatro, esos tres, son cinco de todas maneras, que regresen. El amor divino puro, los martes, se intensifica y se irradia. Y todos nos convertimos en únicamente rayo rosa. Todo aquel que toca las ves nuestras vestiduras queda bañado por esa luz rosa del amor divino puro. ¿Qué les parece la imagen del Chamuel, del arcángel Chamuel, del altar precioso que nos donó, nos hizo llegar nuestra querida hermana Rocío Angelina? Está precioso. No lo había yo mostrado así mucho porque estaba yo esperando un día que yo sintiera realmente el amor. Pero hoy es ese día. El amor divino puro es ese amor desinteresado, ese amor que busca servir sin pedir nada a cambio. Cuando empiezas a sentir que amas sin esperar respuesta, entonces estás primero amándote a ti mismo y también amando a los demás. Vamos a hablar hoy la enseñanza del rayo rosa de amor divino puro. Nos habla de el arcángel Chamuel, el amado arcángel Chamuel. Gracias, querida Rocío Angelina. Gracias. Gracias. Eres una de nuestras principales benefactoras. Gracias. Porque tú vienes del rayo rosa, Rocío Angelina. Por eso es que eres amor y das sin recibir a cambio. Me consta. El amado arcángel Chamuel es el arcángel del amor, adoración y devoción a Dios. Él y su divino complemento, la arcangelina Caridad, están consagrados al desarrollo en la conciencia exterior de los humanos de la gratitud y la adoración a su origen, que es Dios, y a estimular el desarrollo de la llama rosa que permanece ignorada dentro del corazón humano. Recordemos que al lado derecho, en el lado derecho de nuestro corazón, flamea la llama rosa junto con las otras dos. Esta es nuestra llama trina o triple. A la derecha, la llama rosa. En el centro, la llama dorada, amarillo dorado. Y a la izquierda, el rayo, la llama azul, juntos se entremezclan y se dice que el rayo rosa y el rayo azul dan como resultado la tonalidad y la llama violeta.
la energía femenina y la energía masculina se equilibran junto con la sabiduría, y entonces habremos hallado un lugar próximo al Santo Ser Crístico, estaremos expandiendo nuestro Santo Ser Crístico y estaremos próximos a la ascensión. Una vez que nos identifiquemos totalmente con nuestra amada presencia de Dios, I am, yo soy, en ese momento nos van a salir alitas, o la gravedad de la Tierra ya no nos va a jalar hacia abajo y nos vamos a suspender en el aire y vamos a ascender. Así que es muy importante no ignorar esta llama rosa del amor divino. Y todos la tenemos en el corazón. Chamuel es un ser de luz trascendental que ha servido durante muchos eones en los niveles interiores, enseñando a las huestes angelicales la manera de acelerar sus propias llamas en alabanzas a la Deidad. También ha servido en los templos elementales, enseñando a estos seres a elevar sus conciencias a la adoración del Creador que los hizo. Chamuel y Caridad tienen un templo glorioso en los niveles interiores, construido en diseño circular, con techo de oro e incrustado de rubíes. En este templo arde la llama de la adoración a Dios y sus mensajeros. Ella es dirigida por el arcángel Chamuel hacia los seres no ascendidos. Los seres no ascendidos somos nosotros, los que estamos en encarnación, para animar el desarrollo y realización de nuestro propio plan divino, y la llama es elevada hacia los humanos por las legiones del propio arcángel Chamuel. Por ejemplo, en este momento estamos acompañados, cada uno de ustedes y mío propio, estamos acompañados de legiones y legiones de ángeles del rayo rosa que el amado arcángel Chamuel nos envía. Bueno, el arcángel Chamuel está presente ahorita. Aquí está. Yo no sé, ni lo siento, ni lo veo, ni lo percibo, pero yo sé que aquí está. Él en persona. Bueno, él no tiene persona, él es espíritu purísimo. Toda virtud tiene color y sonido. La gratitud que emana del corazón humano es de color rosa. Cuando agradecemos, cuando decimos gracias, aún sin estar conscientes, emana de nuestro corazón el color rosa. Por eso es muy importante tener siempre una prenda rosa. Los varones, los señores que, bueno, no somos muy partidarios de salir a la calle vestidos de rosa porque no es un color masculino, pero podemos tener en nuestras casas una pijama rosa de repente, unos calcetines rosa, una playera sport, las que van por debajo de la ropa rosa, o bien desinhibirse ya de una vez y quitarse esos prejuicios y salir de rosa a la calle. ¿Qué nos importa? Eso es mejor todavía. Decíamos que toda virtud tiene color y sonido. La gratitud que emana del corazón humano es de color de rosa. Cuando esta gratitud es dirigida hacia otro humano, el color es rosa pálido. Cuando es dirigida a Dios o a sus seres divinos que lo sirven y lleva alabanza y adoración consciente, como lo que estamos haciendo ahora,
es de un rosa más intenso y en verdad se puede decir, abre las puertas del cielo. Así que cada vez que nos reunimos en las mañanas y empezamos a adorar a Dios a través de estos decretos que todos realizamos, bueno, yo soy el que aparece en la pantalla, pero cada uno de los miembros de la fraternidad está siguiendo los decretos, ya sea mentalmente o tratando de repetirlos. Aunque no te los sepas todavía de memoria, me puedes escribir pidiéndome que te los envíe por PDF, me puedes enviar un mensaje de chat, ya tienen mi número de chat, y te puedo enviar los decretos por escrito. La mayoría los tiene, por lo menos los que de los fundadores y los benefactores tienen estos decretos. Y todo estudiante de metafísica, cuando se acerca a la metafísica, ya sabe dónde hallar estos decretos, que no son otros más que los decretos dictados por Saint Germain y los maestros ascendidos, a Godfrey Ray King, al Puente a la Libertad y a Elizabeth y Mark Prophet. Yo utilizo todos y son los mismos que utilizaba Connie Méndez. Connie Méndez utilizaba estos decretos y ella los tradujo al español. Así que, bueno, en realidad estoy utilizando las traducciones de nuestra querida Connie Méndez y también de hubo otro señor de la editorial Serapis Bay, que en este momento no recuerdo su nombre, y las traducciones de un traductor anónimo que solamente tenemos el sobrenombre, el sacerdote de Wissahickon, The Priest of the Wissahickon, que tiene una página web donde se encuentran todos estos libros. La mayoría de estos libros se encuentran ya traducidos. The Priest of the Wissahickon, en su página web, tiene toda una biblioteca cósmica de traducciones más recientes. Muchas de ellas fueron traducciones del 2017, más fieles, y son las que yo utilizo en las enseñanzas, más fieles son traducciones más fieles a la lengua inglés, a la lengua inglesa, al inglés. Entonces sí cuesta un poco de trabajo captar, porque están redactadas como si hubiera, como en un español inglés, ¿no? Con la sintaxis del inglés y las frases propias del inglés, pero en español. Entonces no es el español coloquial. Y bueno, pero tienen la ventaja de que podemos captar con mayor nitidez el espíritu que está en estas enseñanzas por estas traducciones literales, que no están reelaboradas ni están adaptadas a la mentalidad, porque se trata precisamente de esto. No se trata de que se nos adapte a nuestra mentalidad, no. Así como fueron dictados por los maestros ascendidos, así debemos escucharlos, para que nuestra mentalidad, nuestra conciencia, adquiera la conciencia de los maestros ascendidos. La enseñanza no se adapta a nosotros. Nosotros nos adaptamos a la enseñanza, que eso es diferente. La enseñanza y los decretos deben mejorarnos, transmutarnos a nosotros. Nosotros nos tenemos que abrir. Pero ya me salí del tema y no de eso estamos hablando. Dice, entonces les decía yo que cada vez que nos reunimos todas las mañanas a meditar y a dar estos decretos, estamos abriendo las puertas del cielo. En este momento las puertas del cielo están abiertas. ¿Y saben qué es que una puerta del cielo se abra? Toda la descarga de energía del amor, de los rayos de las siete virtudes divinas, bañándonos, penetrando nuestras células y expandiéndose a todos. Por esto se dice que este es el
mayor servicio que podemos dar a la humanidad hoy y siempre. Y este rayo, el rayo rosa, devuelve más y más de esta bella esencia hacia el mundo de aquel del cual emana tal bendición. Cuando tú das las gracias, emanas la bendición del rayo rosa, pero esta emanación que se dirige a algún individuo, situación, y que tú agradeces, gracias, regresa a ti, se devuelve, dice este rayo rosa, devuelve más y más de esta bella esencia hacia el mundo de aquel del cual emana tal bendición. Esto, ojo, a nuestros queridos benefactores, padrinos y madrinas, cada vez que nos estén enviando sus donativos, bañen sus donativos o el ticket o la transferencia bancaria, en ese momento bendigan y báñenlos, radiénlos con rayo rosa y bendigan y digan, amada presencia, I am, yo soy, gracias por el suministro de este dinero que estoy enviando como donativos a mi grupo espiritual de metafísica, al altar del santuario del corazón de Amatista, a la cuenta de Miguel Arturo, o por Western Union, como sea. Ustedes manifiesten un haz de llama rosa y bendigan para que este donativo les sea devuelto, multiplicado, tal y como dice la enseñanza. Yo por eso siempre trato de agradecer y agradecer y agradecer sus donativos para que también a mí se me multiplique y me sea devuelto, multiplicado 10,000 veces. El amor expresado por el arcángel Chamuel es aquel que mueve a la... El amor expresado por el arcángel Chamuel es aquel que mueve a la gratitud a los corazones humanos, ángeles y elementales. Es lo que promueve el respeto y reverencia por toda la vida y la comprensión de la gran primera causa universal. Este amor despierta la naturaleza divina del estudiante, ¿sí? Este amor que estamos generando en este momento, en este santuario, está despertando nuestra naturaleza divina. Está despertando un sentimiento consciente de gratitud por las bendiciones recibidas. Ha de ser un amor, por eso dice el amor cohesivo del universo, porque miren qué atrae amor. Ahora que estamos decretando amor, atrae amor, amor puro del reino animal, de un elemental atrapado en un perrito muy consentido que siempre hace su santísima voluntad, que tiene, ella tiene voluntad y libre albedrío. Pues bien, mis queridos hermanos, yo creo que ya es momento de dar el decreto. Vamos a continuar con esta enseñanza sobre el arcángel Chamuel el próximo martes, y vamos ya con el decreto de cierre de sesión. Agradezco una vez más a todos los hermanos y hermanas que me están enviando sus donativos. Muchísimas gracias, 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 que se les multiplique, que les sea devuelto en amor, en luz, paz, armonía, abundancia de dinero y toda cosa buena que Dios siempre quiso para vuestro plan divino aquí en la tierra. Así es, así será y hecho está. Amado Padre nuestro, invocamos a los ángeles sagrados que están al servicio de tu trono de gracia para que reciban ahora a través del corazón de nuestro santo ser crístico todo el momentum acumulado de nuestra oración
Permite que esta sesión dé decretos a San Miguel Arcángel y a la Arcangelina, la Sagrada Santa Matistán, se multiplique ahora por el corazón inmaculado de María, por el Sagrado Corazón de Jesús, por el flameante corazón púrpura de San Germán, por el magnánimo corazón del anhelo, el obediente corazón de Godfrey, los corazones puros de Santa Teresa de Lisieux, de Lotus Reikin, Lady Miriam, Señora Juana María de la Concepción, Guruma, y de todos los santos ascendidos y los corazones justos, leales, fieles y honrados de todos los santos no ascendidos. En el nombre del Verbo viviente, que nuestras plegarias se recojan en el corazón mismo del Cristo cósmico, Señor Maitreya, y que sean selladas en el corazón mismo del Arcángel Miguel y de la Arcangelina, la Sagrada Santa Matista, para su uso en las horas en que seres queridos y portadores de luz necesiten una transfusión inmediata de luz y la protección del Capitán de las Huestes del Señor. Por tanto, que este depósito de nuestros decretos de luz en vuestro corazón, oh poderoso ángel del fuego sagrado, oh amado Maitreya, sea ahora para la curación de las naciones, la protección de los estudiantes de la luz, la protección de los sacerdotes y sacerdotisas del fuego sagrado de la Orden de Zadkiel, del Santuario del Corazón de Amatista, los hermanos y hermanas del la fraternidad del corazón de Amatista, los testigos fieles y verdaderos y la actividad de los maestros ascendidos en el planeta Tierra, en el nombre de y de todos nuestros benefactores, la protección de todos nuestros benefactores, padrinos y madrinas que ofrecen sus donativos para el servicio de la luz y de nuestros hermanos y hermanas que lo necesitan. En el nombre de todo el espíritu de la gran hermandad blanca, consagro estos corazones como cálices de la luz viviente del Arcángel Miguel y de la Arcangelina, la Sagrada Santa Matista, y sus decretos dinámicos a través de nosotros. Así está hecho en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de la Madre. Amén. Bien, vamos a saludarnos un poquito. ¿Qué les parece? Vamos a saludarnos. ¿Quiénes estuvieron aquí? Que me saluden, por favor. Mi querida Rocío, Angelina, te quiero mucho. Mi querida amada hermana Glenda, Lina Marín Pérez. Bienvenida, Lina. Yo es primera vez que te veo, pero bienvenida a este santuario. Jenny Granda, mi querida Jenny Granda, Sol Prado, Chávez Torres, Roberto Carlos, Azul, el hermano Azul, querida hermana Sandy Vaz, mi querido hermano Rafael Francisco, querida María Aguiar, a ti sí ya te conocía, mi querida Tibi Sai, gracias, Mirta Bright, Beatriz Adriana Roldán, gracias. Mi querida Silvana, Metafísica Práctica, qué alegría de verte aquí. Ana Ponce, Amparo Ramírez, Chávez Torres, Adrianita Becerra, Carolina Osorio, Monique, Miriam, Sol Prado, mi solecito de todos los días. Pues muchísimas gracias. Y ahora ya, nadie más. Abrazo de luz también para ti, Sol Prado, también para Adrianita, nos amo, dice. Santuario del Corazón de Amatista, no podía faltar. ¿Quién será ese Santuario del Corazón de Amatista? ¿Quién contesta en nombre del Corazón de Amatista, del Santuario? ¿Tienen alguna idea de quién es? El sábado o el domingo lo sabrán. Sábado y domingo van a saber quién está contestando en nombre del santuario. Víctor Finamor, muchas gracias. María Gómez, buenos días, María Gómez, bienvenida. Nos vemos en la tarde para la enseñanza. Tenemos otro libro. Yo también te quiero mucho, querida Glenda. Gracias,
Araceli, mi querida hermana Araceli, ¿por qué estás tan calladita el día de hoy? Si tú eres la que más habla, tienes que hablar. Chao, Azul, el querido hermano Azul, presente a través de sus dos cuentas. Se manifiesta como Azul López y se manifiesta como Roberto Carlos Azueta. López Azueta. Chao, nos vemos en la tarde.